Bueno, entonces ahora ya estoy echando esto aquí. Ya limpié el sartén, quedó algo manchado, pero ya no es igual a como estaba. Entonces ya estoy echando lo que es el... Ah, con esto no me voy a mover porque es para lo mismo. Ajá. Entonces ahorita solo lo voy a sofreír. Le voy a echar otras dos o tres hojitas de laurel y tomillo para que agarre sabor. Yo al tomate ya le puse también, entonces le quiero falta esto, sofreírlo un poquito y luego lo voy a echar de tomar. Tres hojitas le voy a echar. Tres y una ramita que tengo. Ah, ya casi no tengo tomillo. Ya se va a terminar. Pero ay, hay unas que otras amigas también. Voy a tener que comprar más porque sí sirve bastante. Sí, sirve. Vos ya habías comido hígado. La verdad, ¿no? No. No, ¿cómo? No, pensé que ya. O sea que vas a primera vez que vas a probar. Ajá. ¿Qué crees? ¿Te va a gustar o no? Se mira rico. Va a salir este tipo de gato. Ajá, yo creo que sí me va a gustar. Ajá. Sí, se ve rico. Yo sí lo he probado, así mi hígado y así en bistec. Mi mamá lo preparaba. Se echan un poquito de consomé para que le haga sabor también. No tenía nada. Sí. No tenía sal ni consomé nada. Ahora que ya tengo ahí en el fuego, el tomate sí ya tiene. Ajá, eso sí ya. Y ahorita va a echarle el hielo al ya fresco. Esperaste, ajá, ya esperaste el hielo. Entonces ahorita se lo vamos a poner ahí. Ya es rico. Va a quedar este fresco riquísimo. Ah, porque yo lo hice. Solo por eso. Ajá. Ajá, va a quedar bien rico. Vamos a tapar de los que andan ahí para allá y por acá. Me había olvidado. Ahí estamos. Ya quedó el fresco. Ya quedó, ya solo esto, que ya poquito le falta. Y a comer. Y a comer, ¿no? Porque ya están las tortillas listas. Ajá. Ya todo está listo. El arroz. Ya solo esto falta nada más. La ensalada, cada quien, le voy a poner un pedacito de limón ahí para que cada quien le eche, ¿verdad? Para que no se ponga toda aguada, toda como chiclosa. Entonces, ajá. Cada quien que le eche sal y con su medio. Sal y limón al gusto. Entonces ahorita ya solo se termina de sofreír esto y ya ahí vamos a estar siguiendo al ratito, vamos a ver qué más hacemos. Bueno, pues ya ahorita Noemí le va a echar el hígado a la salsa. Ya está, ya lo sofreí un buen rato. Vamos entonces ahorita que hierva unos 5 minutos y ya le podemos apagar el fuego. Uy, qué rico se mira. Está rico, ¿verdad? Ay, sí. Vas a ver que va a estar delicioso. Ajá. Vos decís que no lo has probado, pero te va a gustar, ahí vas a ver. La carne así en, ¿cómo se llama? Bistec, ¿sí ya lo has comido? Eso sí. Vaya, casi el mismo sabor tiene. Es bien rico. A mí me gusta la carne en bistec también. Y sale rico. Esto también. Creo que cambia un poquito el sabor, pero no. Mucho. No es mucho. Como es carne, lo mismo también. Ajá. Sale rico, mira. Como huele. Ya estaba bien. Ajá. Cocidito, ya estaba así como salsita. Entonces, ahorita solo hay que revolverlo. Y que hierva un rato. Digo que le voy a echar un poquito de agua para que no se quede seco, porque ajá. Si no se seca, porque como le hice arroz, entonces necesita un poquito así como juguito, tampoco caldo, porque es juguito. Con el olor me voy a llenar. Ya cuando te da la comida ni vas a querer. Ajá. Porque ya te ha llenado. Ajá. Va, entonces, así quiere para que no esté que ya con el arroz ya así. Que sí, calidad. Uh-huh. Entonces ya
Casi, ya casi, decimos nunca. Sí, pero ahorita sí, ya solo eso ya. Ahorita sí, el frasco ya está listo, ya solo para servir. Vamos a jalar la mesa para acá, yo veo, porque así cabemos todos. Ajá. Somos seis y así, vamos a ver, no cabemos. No. En cambio, jalando la mesa, sí. Uh-huh. Entonces, mientras hierve esto, vamos a jalar la mesa. Aquí lo voy a dejar un rato, como les dije, unos 5 minutos. Unos 5 minutos y en eso ya, como ya está sofrito el hígado. Entonces ya voy a taparlo también para que el mamá no se seque, para que se esté el juguito ahí, sino para cuando lo saques ya no va a tener nada de jugo. Y no va a estar bueno. Ay, tiene que ser la voz, pero que no está. Entonces necesito que tenga juguito y de sabor no lo he probado, si está bien. A los 2 días había echado sal y café, pero como le puse un poquito de agua, lo voy a revolver bien para que agarre sabor. Vení, ve cómo se mira acá. Mira, más hambre te va a dar. ¡Ay, sí! Mira, rico. Ay. La verdad que es muy rico, ojalá que lo preparen. Cabal, ahí estamos. Ahí. Exactamente. Ahora si les gusta más salado, ahí ya cada quien va. A mí me gusta así, que no salga ni tan salado ni tan simple. Porque ya cuando uno le echa la sal, como que ya no mucho. Ya no agarra el mismo sabor. Entonces a mí me gusta algo ni salado ni simple. Para que quede calidad. Entonces ahorita vamos a jalar la mesa mientras esto se cose. Bueno, ahorita ya sirvieron todo, ahorita solo están sirviendo el fresco y ya ahí está Doña Doris. Hola, buenas tardes. Ay, Amédale. Hola. Y allá está Gael, ve. Aquí están. Y Doña Lencha. Y la Care. Ya todos tenemos comida. Ya todos. Ahí está la comida y el fresco. Espero que les guste. La Karen dice que no haya probado usted. No sé si haya probado el hígado en bistec. No, ya por primera vez. No, ya probado. Bien, he comido el. ¿Cómo se llama? El hígado. Pero solo así nomás, así. Frito. Ajá. Yo igual solo así lo comí, pero así como se le dice. Pero sí, es bien sabroso. Sí. Con así en bistec y empanizado. Sí. Así lo hice yo. Ahí les puse así acá cosas. Muchas gracias. Y ensalada también. Ahí hay limón y sal, porque no le eché, porque si no se pone toda aguada. Sí, es mejor echarle. Cada quien. ¿Cómo es eso? Ah, pues gracias, Naomi, por ese gran amor que me está dando. Por ese delicioso almuerzo. Ah, sí, espero que sí. Gracias. Gael, tampoco. Sí, está bueno. Él, ¿qué opina? No tiene hambre el gato, se queda viendo que se compra delicioso la ensalada. Está rica. Ahí hay limón y sal. Gracias. Pues eso, para que le vean. Vean y saber para que, dónde. Creo que a darle comida a su gato. Y no la deja comer tranquila. Ajá. Ahora ella es la encargada de cuidar al gato. Pues sí. Hoy todos se fueron. Sí, todos se fueron, son ustedes, todos quedaron. Y la Clay, quedó regalado con ustedes. Ya la adoptamos. Ajá, ya me adoptaron. De lo que se comió. Ah, gracias, Doña Lencha. Pues. Bueno, entonces espero que les guste. Ah, sí, que muchas gracias. Que lo disfruten. Sí, gracias, muchas gracias. Está bueno la comida. Está deliciosa. Bueno, entonces ya empezaron ahí a comer. Clady ya empezó también. El fresco te va a gustar más porque lo hizo la Karen. Dice. Agua, aquí está tu agua, mi amor. Ahí está mi poquito. Ahí está, ve. Está rico, riquísimo. Sí, le echamos bastante hielo. Porque hay calor, aunque esté nublado, siempre hay calor. Sí, en cambio así sí, se quitan. Refrescamos un poco. Uh-huh.
Bueno, y así es como quedó el platillo, miren. Ahí mismo le puse el pedacito de hígado empanizado para acompañarlo, sí, para que acompañarlo con lo mismo, sí, con la ensalada y el arroz. Joder. Y el nene ahí tiene su comidita también, pero como que no tiene hambre todavía. ¿No tienes hambre, papi? ¿Todavía no? Sí, se acaba de levantar, pero está aburridito. Bueno, entonces vamos a dejar por acá este video. Yo voy a empezar a comer porque hay muchas moscas. Por el olor a la carne, a la comida, se viene ya ese mosquero. Porque en la mañana no hay. Ya cuando uno empieza a cocinar es que se viene. Tan feas las moscas. Bueno, entonces gracias por venir aquí. Sí, quiero que me acompañe y acompañar a ustedes para que no se sientan solas allá también. Sí, no, si le digo a tu mamá, pues solita se quedaron ustedes dos. Sí, pero ya van a regresar. Alegre. Ajá. No está acostumbrada, se queda así. Ajá, se siente en silencio adentro. En cambio, aquí sí, por lo menos nos vamos a alegrar aquí un rato. De ver hasta que vengan. Almuerzos y almuerzos día a día. De veras, para que nos sintamos acompañadas. Triste. Sí, de veras. Yo me quedo viendo para allá, ni bulla se mira, porque la Mary ahí está con la Clay, tío, o en el cuarto, así. Usted anda ahí haciendo oficio nada más, y los demás nada. Sí, saber dónde andamos. Ya. Ah, está bueno. Ya pronto van a venir, ya van a regresar otra vez. Bueno, entonces vamos a dejar por acá este video. Gracias por el apoyo a todos los que van a ver el video. Saludos y bendiciones. Y nos vemos hasta la próxima. Adiós.